y bienvenidos a Cosplay Factory. Mi nombre es Jack Leblanc. Hoy estoy aquí para enseñarles cómo hacer la bomba del Super Mario. De esta manera, cuando ya hemos terminado, podremos hacer algo como esto. Ahora sí, sin más dilación, pasemos con la lista de materiales y empecemos. Para este tutorial, necesitaremos Bolígrafo, Regla y Cúter. Pelota de plástico. Pincel y rodillo. Látex vinílico. Goma Eva. Pasta para madera. Cola de contacto y un pincel. Multiherramienta rotativa y cabezal de amolado. Taco de lija y lija. Tubo de cartón. Goma Eva. Cuerda. Pegamento instantáneo universal. Pintura en spray. Y por supuesto las plantillas. ¿Eh? Empecemos. Lo primero que vamos a hacer será cortar las plantillas. Dejaré el enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo. Cortaremos las plantillas con mucho cuidado con la ayuda del cúter de precisión. No será necesario cortar los dos círculos internos de la pieza llamada llave. Y ahora que ya lo tenemos todo cortado, podemos pasar al siguiente paso. Ahora vamos a trabajar en el cuerpo. Para ello vamos a partir de una pelota de plástico. Lo primero que tendremos que hacer es preparar la superficie de la pelota para que pueda agarrar bien la pintura. Para ello lo que vamos a hacer será lijar bien toda la pieza, ya que nuestra intención es darle un par de manos de látex. El lijado lo haremos con una lija de grano grueso. Una vez que lo tengamos todo bien lijado podemos empezar a darle el látex. Vamos a aplicarle tres capas de látex. Al ser un objeto redondo, iremos aplicando cada una de las capas de mitad en mitad. Y por supuesto, dejaremos secar entre capa y capa. Esta parte es un poco tediosa, pero no te desanimes porque el acabado lo merecerá. Una forma más sencilla de acelerar el proceso es utilizar la pistola de capadora. Eso sí, ten en cuenta que tienes que tenerla al mínimo, ya que si no es posible que quemes el plástico. Una vez hayamos dado las tres capas de látex en las dos mitades de la pelota, tendremos que aplicarle una lija de grano fino. Utilizaremos para ello una lija de grano 240. La finalidad de este lijado es obtener una pieza lisa y lista para imprimar. Ahora vamos a darle una imprimación en negro. En este caso, como la Bobomba también es de color negro, no tendremos que aplicarle ningún color adicional. Una vez que le hayamos aplicado la imprimación, lo dejaremos secar al menos 24 horas y mientras pasaremos a cortar el resto de las piezas. Ahora vamos a cortar las piezas correspondientes a la llave y a los pies de la bobomba. Para ello utilizaremos las plantillas y un trozo de goma eva de 10 milímetros. Tendremos que hacer una copia de la llave y cuatro copias de los pies, dos por cada uno de los pies. Una vez que tengamos todas las piezas marcadas, las cortaremos con la ayuda del cúter de precisión. Ahora vamos a centrarnos en los pies. Tendremos que unir las dos piezas correspondientes a cada uno de los pies entre sí, pero para conseguir un mejor agarre, tendremos que lijar la parte rugosa de la goma eva. Para facilitar el trabajo de lijado, voy a utilizar la multiherramienta rotativa, eso sí, utilizando un cabezal de amolado. Una vez que hayamos lijado las partes rugosas de la goma eva, podremos unir las piezas entre sí. Para ello utilizaremos la cola de contacto. Pondremos cola de contacto en cada una de las piezas, esperaremos a que la cola de contacto haga su efecto y una vez esté seca las uniremos entre sí. Ahora que ya las tenemos unidas, vamos a darle forma. Para ello lo que tendremos que hacer es redondear toda la parte de arriba y realizaremos una marca de media luna en uno de los extremos de cada pie. En el pie izquierdo estará en el lado derecho y en el pie derecho estará en el lado izquierdo. Esta media luna será el rebaje donde era encajada la pelota. El diámetro de la pelota que yo estoy utilizando es de 12 centímetros. Tanto para realizar el rebaje como para darle forma curva a los pies, voy a utilizar la multiherramienta rotativa con el cabezal de amolado. Una vez que estemos conformes con la forma de los pies, les aplicaremos una capa de pasta para poder tapar la posibles grietas que hayan quedado. Yo estoy utilizando pasta para madera, ya que me ha dado muy buenos resultados. Como sustituto a esta pasta puedes utilizar el queso casero. Dejaré un enlace en la descripción al vídeo donde explico cómo realizar el queso casero. Una vez que la pasta se haya secado, lijaremos suavemente con una lija de grano fino. Y ahora que ya tenemos los pies listos, vamos a terminar de retocar la llave. Lo primero que vamos a hacer es terminar de darle forma con la ayuda de la multiherramienta rotativa. Una vez que la hayamos dado forma tendremos que eliminar las rugosidades de la parte trasera de la goma eva. Lo realizaremos inicialmente con la multiherramienta rotativa y terminaremos la faena ayudándonos de la lija de grano fino. Una vez que estemos conformes con la forma que tiene, marcaremos la posición de los agujeros de la llave. Estos irán a 2 centímetros y medio de los laterales. Una vez que lo tengamos marcado podremos realizar los agujeros. En mi caso voy a ayudarme del taladro de columna y de una broca de corona, pero si no dispones de estas herramientas, no te preocupes. Puedes marcar el círculo con la ayuda de un compás y luego cortarlo con el cúter de precisión. Eso sí, ten mucho cuidado. Y ahora que ya tenemos los agujeros hechos, vamos a realizar el soporte para la mecha. Para hacer esta pieza utilizaremos un trozo de tubo de cartón. En mi caso este tubo es demasiado grueso, por lo que al colocarlo en la pelota no encaja perfectamente, por lo que tendré que hacerle un rebaje interno ayudándonos nuevamente de la multiherramienta rotativa, aunque en este caso utilizaré un cabezal de lijado. Una vez que hayamos conseguido que esta pieza encaje perfectamente, vamos a cubrir la parte superior. Para ello colocamos la pieza sobre un trozo de goma eva de 2 mm, marcamos su contorno exterior y sin quitar la pieza con la ayuda del cúter de precisión la cortamos. Una vez que la tengamos cortada tendremos que unirla. Para ello utilizaremos la cola de contacto. Lo primero que haremos será marcar también el contorno interior para tener el margen donde aplicar la cola. Luego aplicaremos la cola de contacto, la dejaremos secar y una vez esté lista uniremos las dos piezas. Ahora que ya las tenemos unidas, vamos a rematar el filo. Para ello lo único que tendremos que hacer será lijar suavemente el filo. Y para ello, como en el caso anterior, lo realizaremos ayudándonos de la multiherramienta rotativa con un cabezal de amolado. Por último terminaremos de pulir la pieza con la ayuda de una lija de grano fino, como mínimo grano 240. Y ahora que ya tenemos lista esta pieza, vamos a pasar a hacer los ojos. Para hacer los ojos utilizaremos goma eva de 2 milímetros blanca. Lo único que tendremos que hacer será marcar la plantilla y cortarla con la ayuda del cúter de precisión. Sin embargo, yo lo voy a hacer de otra manera. Para ello voy a utilizar un aplique de cobre que tiene el diámetro justo de los ojos. Lo único que tengo que hacer es calentarlo con la ayuda de la pistola decapadora y, una vez que esté caliente, colocarlo sobre la goma EVA y hacer algo de presión. De esta manera, con mucha facilidad, cortaremos un círculo perfecto. Eso sí, no te olvides de ponerte unos guantes para no quemarte. Si quieres, puedes cambiarle la expresión de los ojos a la bomba. No tienes por qué hacerlos exactamente igual que yo. Una vez que tengo los dos círculos, lo único que tengo que hacer es marcar con una regla las dos líneas de corte y cortarlas. Y por último, ayudándonos de la plantilla, realizar las otras dos marcas y cortarlo con la ayuda de unas tijeras. Realizaremos los mismos pasos con el otro ojo. Y ahora que ya tenemos listos los ojos, podremos pasar con la pintura. Para pintar las piezas, lo primero que vamos a hacer es aplicarles una imprimación de color blanco a todas las piezas por ambas caras. Las piezas que vamos a pintar son los dos pies, la llave y el soporte de la mecha. Una vez que hayamos imprimado todas las piezas las dejaremos secar al menos 24 horas y una vez que hayan secado podemos darle su acabado final. Para el soporte de la mecha utilizaremos una pintura plateada y para las otras tres piezas utilizaremos la pintura amarilla. En el caso de la llave, primero le daremos una capa de pintura amarilla y luego le daremos unos toques con pintura dorada. Una vez que estén pintadas todas las piezas, las dejaremos secar al menos durante 24 horas. Y ahora que ya están secas, podremos comenzar con el montaje. Lo primero que vamos a hacer será colocar la mecha en su soporte. Para ello, cortaremos un trozo de cuerda blanca de aproximadamente 9 centímetros. Luego, marcaremos el centro del soporte y con la ayuda del cúter haremos un corte en cruz. De esta forma, la mecha entrará a presión. Para que ésta se mantenga en su posición, utilizaremos el pegamento instantáneo universal. Pondremos un poco de pegamento en la cuerda y reforzaremos la unión con la ayuda de la cinta de carrocero. Ahora vamos a colocar los pies en el cuerpo de la bobomba. Primero nos aseguramos de que están en la posición correcta. Tienes que tener en cuenta que el agujero por donde se infla la pelota tiene que quedar en la parte superior para que quede tapado una vez coloquemos el soporte de la mecha. Una vez que estemos a gustos con la posición del pie, utilizaremos nuevamente el pegamento instantáneo universal para colocarlo en su sitio. Ten cuidado al manipular este pegamento, no queremos que te pegues los dedos. Una vez que hayamos colocado el primer pie, haremos lo mismo con el otro. Ahora que ya tenemos los dos pies en su posición, tendremos que colocarle la llave. Esta irá aproximadamente en el centro de la esfera. Una vez que hayamos encontrado su posición, la pegaremos con la ayuda del pegamento instantáneo universal. Ahora vamos a colocar el soporte de la mecha en su sitio. Repetiremos la misma acción que antes. Primero lo colocamos en su sitio y cuando estemos seguros de dónde va, lo fijaremos con la ayuda del pegamento instantáneo universal. Ahora ya solo nos queda colocarle los ojos, y para realizar esta acción nos ayudaremos nuevamente del pegamento instantáneo. Eso sí, y lo vuelvo a repetir, ten mucho cuidado al manipular este pegamento, ya que es muy fácil que se derrame un poco y te quedes pegado. Y ahora que ya tenemos todas las piezas en su sitio, podemos dar por terminada nuestra bobomba. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, puedes apoyar el canal a través de PayPal o Patreon. Si tienes alguna duda, deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial.